A mí me pareció que yo vi una película de los Lumière, pero polacos. Porque teníamos a este protagonista que tenía su cámara y comenzaba a filmar todo lo que veía, filmaba en la fábrica. Y hasta hubo una escena de la llegada de un tren. Yo estoy viendo a los Lumière polacos. Ahora, la película a mí me gustó bastante, estuvo muy bien hecha. Un tanto triste, usted sabe que yo no soy partidaria de los finales. No voy a decir que fue triste en sí, porque es que no me sentí como triste, me sentí como medio decepcionada. Quería como que el protagonista llegara más, pero me sentí decepcionada porque es que yo soy de valores familiares y que él no luchara para poder seguir con su vida con su esposa, me pareció bastante decepcionante. Yo entendí por qué, porque es que a lo largo de la película muestran a este personaje que él era un hombre simple, no quería mucho, simplemente una esposa, una casa, listo. Pero luego comienzan a llegarles cosas más interesantes, más extravagantes, y él comienza a ver que la vida no es tan blanco y negro, o sea, no es tan simple como él siempre la veía, no es tan simplemente paz y quietud. Entonces yo entendí por qué él terminó adentrándose tan profundo a ese mundo, pero me pareció triste que él al final terminara perdiendo tantas cosas. O sea, él terminó mostrando la belleza de otras personas, pero como que terminó perdiendo la suya propia, en mi opinión. Él tenía esa vida tan bonita, que él inició queriendo mostrar la vida de su hija y al final ni siquiera hizo eso, eso quedó en el olvido. Entonces, sí, me gustó bastante por también la visión de ver, o sea, el conocer a un cineasta, el conocer a una persona, enamorarse del cine y de hacer películas, pero fue bastante decepcionante el verlo caer así. El haberlo escoger entre el cine o la vida, escoger el cine. Señor Romero. Saludos, buenas noches. Ana. Realmente. Esperaba más gente, me siento. Me falló el polaco. Sí, la verdad. Y Diana no está aquí. Pero en fin, o Diana sea. nunca viene. No, y ni con, o sea, ella dijo que iba a venir con esta y no vino tampoco. Realmente a mí la película me llamó la atención porque para mí está mostrando cómo la vida, por ejemplo, alguien que se está como redescubriendo, ¿cómo decirlo? Descubriéndose a sí mismo nuevamente y replanteándose cuáles son sus gustos y qué es lo que realmente quiere hacer. Porque como dijo María, él siempre dijo de que, él siempre repite la misma frase de que lo que un hombre quiere, un hombre lo tiene. Entonces, él empezó queriendo hijos y queriendo una familia, se Un dio, hogar, un ajá, trabajo, claro, un hombre clásico. exacto. Entonces, después, él siempre estaba diciendo de que no, porque que simplemente se dio y yo seguí la corriente. Así Y era su él vida, sí. Simplemente no tiene como una decisión, o sea, a lo largo de la película, él no tiene como esa actitud de, él dice que lo que yo quiero, lo que él quiere lo tiene, pero él no tiene como que esa decisión de pararse y decir que lo que quiere lo que es, sino que eso fue como casi al final, cuando él descubrió realmente lo que quiere hacer, que él decidió ni siquiera, o sea, que él decidió que eso es lo que él quiere contar, por ejemplo, con la película. Que él se enfrentó a su jefe porque él quería contarlo y lo contó, aunque eso trajera sus respectivas consecuencias. Y también me parece interesante cómo la fama que él tuvo, o sea, no lo afectó directamente a él al principio, sino que afectó como a todo el mundo que estaba alrededor de él, por ejemplo, a su esposa. Le afectó Algunos su trabajo. afecta para bien, otros afecta para mal. Exacto. Entonces, sus amigos del trabajo, ellos lo afectó para bien, pero a su esposa le afectó para mal Y a porque su jefe, que a lo comienza a su tratar jefe. como un Lo igual. botan. Ajá, porque yo siento que su esposa es como Y ese lo tipo de botan. persona que no quiere como el cambio. Entonces ella se resiste al cambio. Entonces, si ella no quiere cambiar, tú tampoco puedes cambiar.
Pero lo que no me gustó ver fue que ese refugio, o sea, a mí me parece, yo me acordé cuando estaba viendo esa película, la frase de que tú te enamoras de con quien tú pasas más tiempo, porque él le quiso ser infiel con una pana del, que está como en esa área, que él quiere, que tiene interés ahora. Entonces, más o menos eso me pareció como que su vida, él terminó para empezar a contar su vida. O sea, él terminó empezando a contar, o sea, cómo empezó todo, básicamente. Para mí, él, cuando al final lo que hace es que por fin hace lo que él dijo que iba a hacer, que es contar, lo que él hace, documentar el nacimiento de su hija. Que porque él empieza diciendo, nada, estaba embarazada, me pasó esto y esto, y yo hice esto y esto, y me compré mi botella de vodka, porque ahora hombre responsable. El documental que iba a ser al principio, el de su hija. Después de que, ahora que ya no la tiene, lo va claro, a hacer. Claro, como normal, nos, sí. Valoramos más lo que no tenemos, eso es a lo que ya le he dado a ustedes. Si no lo saben, están a punto, están a 3 días a aprenderlo. Además, él siempre, o sea, siempre que hace un documental, él le menciona que, wow, tú sí lo planteaste hermoso, pero es porque él no lo está viviendo en ese momento y él no como cercano a, pero ahora que perdió a su hija, él sí lo puede plasmar. Creo yo. ¿Y tú, Robert? La pampa. A mí me gustó mucho, en verdad, la película. Me parece interesante cómo. Ya, me gustó tanto que me di el corte de Jura. No, usted perdió su flow cubre. Cuando usted tiene la barba, le da un flow cubre en sus últimos años, pero ya. Bueno, cogí a Jura, me inspiré en Jura. A mí me gustó, me parece Jura, interesante. El crítico, no sé si lo recuerdan, que es un personaje. Sí, sí, el que dice que las películas ninguna no sirve, pero. Que, esto está malo. Pero ustedes pueden hacer mejor cine. Pero le da los premios y le dice, miren, sigan trabajando, es bueno. A mí me gustó primero el. Que tú tienes este personaje que vive, como que está predispuesto por la sociedad en la que vive, porque al fin y al cabo el tigre vive en la Unión Soviética. O sea, por más que él quiera ser, él no iba a salir de ahí. Y entonces la Unión Soviética tiene estos valores que son, nada, tú trabajas, que es como el señor, el enano, tú trabajas, le trabajas al Estado y tú vives bien. Entonces él está enamorado de su vida, pero ¿qué diablo era su vida? Un enano bregando en una fábrica que nunca sabemos qué es, porque al final no importa, porque eso es como una representación de que todo el mundo. Igual, todo lo que tú sabes, este enano, y por eso es más cool la historia. Y cuando él por fin encuentra cómo resaltar de la sociedad, que ni siquiera él lo encuentra, él solo quiere hacer fotografía a su niña, él no tiene que ver con nadie. Después de ahí que le meten la idea, no, pero usted tiene que fotografiar porque eso, usted tiene que trabajar para el Estado. Aprenda, va a decir? Mira, hay un libro, aprenda. ¿Cómo usted le va a decir que no? No, usted no puede. Usted está comprometido con el Estado. Y el Estado está comprometido con él porque le compran los aparatos, le compran la película, le compran un trípode. Tampoco es como que abusan directamente de él. Pero tú también puedes ver como la destrucción de él, o sea, te pones a pensar como hasta cuando a uno le gusta tanto el cine, como que entra y se olvida de la gente y como que jode tanto con un proyecto y te queda como que... ¿Cuándo tú paras? ¿Cuándo tú dices que no? ¿Hasta cuándo tú apagas el lente? Porque cuando la tipa lo está botando, que lo va a dejar, el tipo hace de que, espérate, esto se ve bonito. Y yo como que, men, estos no son los momentos. Vale, eso mismo no. Dice ella, eso mismo dice ella. Ah, pues tú todavía sigues eso. Exacto. Es como él entra y tampoco hay nadie que lo pare, porque como él es la máxima autoridad cinéfila ahí en el pueblito de él. ¿Quién va a encontrar de él? Incluso él tiene seguidores ciegos, porque cuando él abre los ojos, que se da cuenta de lo que hace la película y el daño que también hace, él destruye la película y el otro le dice, mira, hijo de tu maldita madre, pero loco. Nosotros no le aceptan. Fíjate que no es solo en el pueblo, él llega a ser reivindicado, porque ese director, que es el otro polaco que está en movie, ajá. Pero porque deberíamos ver una película de él, por lo menos. O sea, tipo parece bien interesante, escuchándolo hablar y eso. Ese director, cuando lo invita, dice, sí, pues yo voy. Y va. Y fíjate cómo el pueblo, él llena el pueblo de los carteles y todo el mundo se entera porque es un pueblito perdido. Y viene este hombre, que es famoso, y dice, no, pues... Hay que ir. Y viene a hablar contigo. Entonces tú eres grande. Y es lo que dice su amigo. A mí me parece una película... Lo que más me gustó de la película fue como el twist de... ¡Oh! ¡Ay, mi madre! ¡Hola! Lo que más me gustó sí. Fue el twist de como del jefe. Y este twist, Pam, para que...
Lo vinieron a secuestrar la casa hoy. Pero el toque de queda en... Bueno, sigue Robert. Sí, no, era increíble. No, Maya se va a quedar y Maya amanece. Maya no duerme sola. El punto Maya es feliz que... amanecer en conmigo esa tampoco, by the way. El punto es, me parece interesante el jefe, porque el jefe te lo presenta como el malo de la película, que no, que este tipo le tumba, que te tumba los proyectos, que te... Y ya, ¿no? El productor. Es, pero entonces al final te muestra que no, loco, lo que pasa es que si tú hay vida, la vida privada no siempre puede ser pública. Porque si tú muestras esto, ya no tenemos dinero para el kindergarten, ya no tenemos dinero para esto, nos van a dar dinero para otra cosa, pero esto era más importante como a nivel moral, porque el kindergarten es para los niños y la cosa, no me acuerdo qué era lo otro. Pero entonces este tipo te dice como que al final te estaba protegiendo, lo que él nunca te dice. Claro. Y eso, o sea, me gustó mucho ese tweet. Y él le muestra una visión de la vida, lo lleva, o sea, es el, al final termina siendo el mentor. Un campo. Lleva una montaña, le muestra el valle. Sí. Una casita grande. Y le dice, mira, tu vida es muy gris, tú siempre muestras lo gris. Pero fíjate, que también hay una belleza. Y al final él le dice, o sea, cuando está viendo el valle, él le dice lo de la vida pública debería ser, la vida privada debería ser pública, una cosa así. Y él le dice, di que, pero en verdad, o sea, en esa parte de lo del baño, yo sí estaba como de acuerdo con él. Director de la fábrica, porque que es verdad, pero es que él no lo sabe todavía porque es la primera vez que él experimenta grabar. Entonces, ¿qué? El director de la fábrica es el personaje que lleva la voz del director de la película. El director de la película no está a favor del protagonista, él está a favor del antagonista. Ahora, ¿por qué? Es un punto ya que de estudio. ¿Por qué? Porque a mí me parece que esta película la hizo para ponerse frío con el Partido Comunista. Oh, wow. Puede a mí ser. Me parece que esta película es como una película diciendo, mira, sí, yo soy comunista también. Somos de este lado, creo que. Sí, no, porque no, yo soy comunista, miren, yo apoyo al partido, yo creo en los ideales de la revolución, y yo creo en la gente, yo sé que ustedes, hay errores, pero te lo están haciendo bien. Eso es lo que parece, porque al final el tipo le dice, mira, no hay corrupción, le dice el director. Nosotros dejamos de construir los apartamentos. ¿Cuál corrupción? Porque había que hacer un kindergarten. Nosotros dejamos de hacer esto porque, mire, yo no quería que tú pusieras al muchacho porque yo no quería que se burlaran de él. El muchacho no, sino ellos le dicen el Miller, el discapacitado. Uh-huh. Entonces, ¿tú crees que sí? ¿Tú se lo crees que él que estaba protegiendo al Miller? Que él es buena gente. No, y el tipo buena gente, tú lo calculas, mira, él es director, él anda en un carro normal. Hace coro con sus empleados, lo invita a su casa. Los conoce a todos por su nombre. En la empresa hay en la fábrica, de verdad hay un clima laboral muy bueno. Ahí la gente no chismea, todo el mundo te apoya. El director le decía, loco, mira, ponte mi quilla, esta cosita. Loco, salió bien, lo hacemos otra vez. Lo único que se enojaban era el panita del júbilo, que lo mochan después. Ajá, es el que se lo llevaron. Siempre había un contrario. Fíjate que también aparece el artista que se queja. La película es muy comunista, la película es muy moderna. Cree mucho en los valores muy modernos. Sí. De la solidaridad. De que, ese de final. Que... Sí, totalmente. Y es tan moderno. Sí, el final es 16 milímetros, mira. Sí, fíjense que él agarra el celuloide y lo bota. Y termina diciendo, por más artística que tú seas, vale más que tu arte sea para el pueblo. Yo pensé en Orson Welles con él, porque Orson Welles hacía cine para sus amigos, no para el arte. Sí, es como dicen, es mejor el medio de Orson Welles. No hay que por es mejor, el cine. Es mejor tener amiguitos que sea altita. Porque el amigo de él, que ha estado con él siempre, que es su asistente... Lo rechaza cuando él rechaza el arte, porque ese es un convencido del arte. De ese... Pero jura, Ana, que es la gran... No sé, es un personaje, ella no es el personaje real, pero es un personaje real de una chica polaca que trabaja con Godard, se hace famosa con Godard, y entonces se convierte en una figura del cine, muy poderosa en el cine, porque ella puede hacer una película. Y entonces, pero ella era polaca, era una chica polaca, ella
va y viene. No sé si lo que vieron. Ese panita fue la que dijeron que tú sabes con qué ella se ha acotado. Claro, con Godard, con Godard. Ok. Con Godard. Y esta chica polaca que se llamaba Ana también. Ana iba a Occidente, incluso trabajaba en Estados Unidos, trabajaba en inglés porque era políglota, y volvía a su Polonia natal con cámaras, con ideas. Y entonces llevaba las películas de Polonia a los festivales. Ella fue la que llevó a Polanski, la que llevó al otro. O sea, después son las reales del cine polaco, que se llama Ana Wysorska, algo así, no sé pronunciar, imagínense. Es polaco. Nombre polaco, no hay forma. Es polaco judío. El polaco ese, ¿tú crees que por gusto? Ajá, es Signiev, que sea. Uno no conoce a Polanski. Después Niki Sloski, sabemos pronunciar en escribir. No es más fácil de lo que tú crees de escribirlo. No sabemos cómo se pronuncia en realidad. No, tampoco, porque eso es. Esta película, no sé, que lamento que haya poca gente, porque me parece que muestra muy bien lo que para nosotros como cineastas en ciernes es un punto de decisión. ¿En qué momento le decimos a nuestra vida no para abrazar el cine? Pero también, como decía María, ¿en qué momento tenemos, y como decía la Pampra, y Fred también, lo que pasa es que Fred no me lo escuché yo. Ah, bueno, María escucha un poco lo que dijo Fred. ¿En qué momento tenemos que decir así en espera para déjame volver a la vida? Este personaje no lo logra. El personaje tiene que renunciar a su vida y entonces construir una vida nueva. Fíjense que ese tema está ahí con este señor. Él no lo logra porque queda solo. Claro, queda si queda con gente moderno, lo logra. Un personaje moderno. Queda totalmente solo al final. Se queda en el medio. Si él se fuera con el director, que el director sí tiene su vida, él tiene un árbol para cada hijo, él tiene sus trabajadores. Si se queda con el calvito, el capataz de la fábrica, que al final dice, cuando lo van a votar, el director le dice, tú estás conmigo. Y él dice, hasta la muerte, jefe. Hasta la muerte, baby. Voy con tu remix. O sea, yo me sacrifico en la fábrica. Esa escena es durísima. El tipo se sacrifica y se va a su casita sola, a su apartamento, y saca la ventana contento. Él dice, no, yo me sacrifico por la fábrica. Para que tú puedas estar tranquilo. Para que la fábrica pueda... No, claro, porque es una película comunista. Para que la fábrica siga adelante. Y para que este joven, que es el futuro del pueblo en el cine, siga adelante. Y el tipo sacrifica contento. Y saca una sonrisa. Su último plano en la película es sonriendo. Una cosa desgarradora. Te vamos votando. Tú no tienes la culpa, pero hay que culpar a alguien. Y bueno, tú eres el calvito, te vas tú. No, viste, cuando lo estamos votando. Pero claro, que, no, que es le, no, que no le dice, votado. No te vamos a votar, te vamos a retirar antes. No, o sea, él no te ha votado, pero vamos, él está retirado. Él está retirado. Eso tiene 30, tú tienes un hijo, tú tienes una casa, tú tienes una carrera, ya este hombre no va para parte porque ya él se quedó ahí. Él fue siempre mi segundo, que es lo que quiere decir él, el director. Y es un valor comunista, un valor que no es de Occidente. Los segundos, las voces del coro, los segundos violines del cuarteto, pero no se puede tocar sin ellos. O sea, tú no puedes hacer una película sin los FBA. Tú, el fotógrafo no puede hacer la fotografía. Ah, no, te voy a dejar entrar de nuevo. El fotógrafo no puede hacer la fotografía sin un asistente de cámara. He volvido. Y el camarógrafo no puede operar la cámara sin un segundo de cámara que esté detrás de él caminando para que no tropiece. Y ahí está la escena, no sé si la recuerdan en ese momento. Cuando él hace el plano. Sí, yo me acuerdo. Preciosa esa escena. Y el tipo está feliz de hacer el segundo. La que no hace que hacer el segundo, Pampara, muy clásico, eso es la mujer. Uh-huh. Ella se queja por eso. No, pero la mujer no, las mujeres no son malas en esta vuelta.
No, no, no. Pero no. Se le va de la no? casa y la no, trata no, mal no. y rompe un espejo. ¿Cómo que no? Es lo más malo. A la mujer. ¿Y qué tú esperabas? O sea, la representaron como una psicótica loca que reacciona mal por todo. Y yo me quedé como que ella, ella hecho era, pero al mismo tiempo el tipo nunca estaba en la casa, él nunca iba, no pasaba nada tiempo con ella. ¿Qué tú esperabas que le dijera? Mira, bueno, debido a sus últimas decisiones, yo entiendo que lo correcto es. No es posmoderna, es moderna, tiene que irte a 10. Claro que es moderna. Sí, pero, al final, claro. Es moderna, no es posmoderna. Ella no se va a sentar a decir. No, recuerden también. A lo que yo me refiero es que claramente nosotros lo entendemos, eso que ella tiene sus razones para actuar así, pero. Cuando vieron esa película, seguramente están. Pero ¿y esta maldita loca? ¿Qué es lo que ella está haciendo? Porque ella se comporta así. Hace 40 años, la película del 79, hace 41 años, cuando la película se estrena, no es, en muchos países todavía no existe el divorcio. Uh-huh. Entonces, sí, Álvaro. Está planteando lo más cercano al divorcio, que es la separación. ¿Cómo que no? Es que ella es moderna. El abandono. El divorcio moderno, el divorcio es una propuesta del Partido Comunista. No, en todo el mundo, o sea, el divorcio no está en la Iglesia Católica, pregúntele a María, todavía la figura del divorcio civil no existe. Si el matrimonio es canónico, solamente la Iglesia puede separarlo y es un proceso muy complicado. Es más fácil matar al otro. Claro, es más fácil enviudar que divorciarse. Es cierto. Es el partido. Hasta que la muerte lo separe. Es el Partido Comunista que promueve el divorcio y en Estados Unidos es en 1984. 5 años después de esa película, que el divorcio se hace legal. Sí, 79 el año de Kramer vs. Kramer. No se ve que habían durado tanto así para legalizar el divorcio. Pero que no, que el divorcio, aquí en el país, el divorcio se legaliza. ¿Y tú crees que hay algo común eso? Concéntrate, madre. En el 92 se legalizó el divorcio. ¿Cuándo? ¿En el 92? Sí, con el código, el nuevo código penal. Estamos hablando de que para la gente divorciarse en nuestro país, tenía que irse por divorcio canónico. No había divorcio civil. A partir del 92, ¿eh? Entonces, y lo que el acuerdo que se llega en este país y en otros es que va a haber dos matrimonios. Está el matrimonio canónico, el matrimonio por la Iglesia, y va a estar el matrimonio civil. Y el matrimonio civil se puede romper, el canónico no. Todavía eso existe en el Código Penal, que no se ha cambiado, el Código Penal del 92. Lo han intentado varias veces, el PLD. Están intentando cambiar el matrimonio infantil. Ahora están luchando con eso. Todavía. Están haciéndolo por partes, porque no, el Código Penal no se ha podido cambiar. Porque ellos se quejan, pero también el Código Penal, imagínense, es un avance, porque nosotros teníamos el napoleónico. El napoleónico saltamos el del 90. Entonces, ¿hay dos tipos de divorcio? Sí. Hay dos tipos de uniones. Si se casa en la oficialía civil primero y luego es que se casan primero por los civiles y después se casan por los religiosos. Entonces se tienen que divorciar dos veces. Y así era en Polonia. En Polonia no había divorcio. No, eso no se le ocurre a nadie. Esta mujer se va de su casa. ¿Qué le dice la mujer de su compañero? Ella vuelve. Ella se llevó el televisor. No, pues ella vuelve. Ella se llevó el televisor. Ella vuelve. Y dejó el acordeón. Pero también deja el acordeón, o sea que eso nos da esa condición de sí, ella no se quiere ir, ella no es que ha dejado de amar a este hombre, no es que hay otro. Vaya, está muy intensa. Es que imagínese, tú sabes por qué ellos pasaron antes, déjame para dejar de grabar. Entonces, tenemos a hola, Ana. Se quilló a Ana y le crecieron los moños. Tenemos también un caso que me gustó mucho de la película, cómo presenta el mundo de los festivales clase D. Clase amateur, como le dicen. Ajá, que ellos ponen amateur, pero fíjense qué país o qué política. Yo creo que sigue así, Polonia sigue siendo un país de mucho cine. Pero qué país está interesado en el cine que hace festivales de cine amateur. Igualito que aquí. Y entonces, no, aquí a meterse en la película que van a la silla, a los cines. Sí, yo mira, está grabando. Está grabando, no, yo está grabando. Pero usted, Diane. Bueno, ahorita dejamos de grabar. Pero fíjense qué interesante que está lleno el festival. Y al festival normal te van a invitar a los directores. O sea, todo lo que están ahí ha dirigido.
Y miren cómo tienen la figura del crítico más importante del país, es jurado, un tipo que todo el mundo conoce. Está una actriz muy reconocida, es jurado. Un crítico. Crítico, una actriz, un miembro del partido, un representante de no sé qué y otro, eran cinco. Pero solamente importan las opiniones del crítico y de la actriz. No, altita. Estaban de cine. Entonces, fíjense. ¿Del crítico y de cuál otro? Porque yo no estaba entendiendo bien lo que yo estaba leyendo. No, había un representante del Partido Comunista, por supuesto, él presidía el jurado. Estaba. Un artista, había un artista, no se sabe de qué, un crítico, y la actriz y un miembro de los organizadores, ¿no?, de la actividad. De la federación. De la federación. Pero ella. Y el que dio el discurso de que ninguno ahí está de nada. Jura, mira, mi ídolo, mi nuevo ídolo. ¿Quién era? Me encanta, como el del discurso. Dice, Calvo, Judas, el que dice que de la televisión, el que dice no, que claro, la película es una mierda. Pero qué puesto él tiene, o sea, no es crítico. Yo sé que no. Ese sí, no es crítico. El que estaba en una esquina, que tenía pelo, era el crítico. Ese es un tipo que está enterado. El crítico, fíjate que sale en la televisión no, criticando las películas. Exacto, el director es el que tiene cabello. Que va en el carrito. Que se llama igual que el director de esta película. Ajá. Bueno. Ajá. Yo dije, hey, te estoy viendo. Chiqueando. Esa payola que te está dando. Hey. Y esto, mire, la mujer dice en confianza, sí, es verdad, todos son malos, hasta el tuyo es malo, le dice. Pero nosotros sí queremos que hagan mejores proyectos. Y es lo que dice el crítico. No podemos premiar a ninguno, pero vamos a darle el dinero, vamos a repartir el dinero como quiera, porque es para que sigan haciendo. Y le dice, mira, lo que tú tengas próximo, mándamelo, porque yo creo que tú puedes hacerlo bien. Y efectivamente, es una historia de éxito. Su siguiente trabajo es mejor, su siguiente trabajo es mejor, y él sigue progresando. Nosotros lo hemos hecho, nosotros sabemos. Ustedes vieron lo que él estaba haciendo. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Un corto de semiótica. Todo hemos vuelto. En verdad, yo no he vuelto a mi corto de semiótica. Lo tengo en la memoria, que está mejor, está mejor que si lo veo, y se va a quedar ahí para siempre. Era eso, un corto de semiótica. Estamos tirando ayer, no sé con quién está hablando. Sí, y que está con su Maya, cámara, claramente. Y que hay una paloma y la graba, con y que los tipos van al baño y lo graba, y que es un corto de semiótica. ¿Y por qué hay una paloma? Loco, ¿no? Es que la paloma se ve bien. Claro, sí. Le dice el otro. No, a mí no me gusta lo del punto de vista. ¿Tú grabaste en ese punto de vista porque es en mi balcón? ¿Este es en mi balcón? Y el tipo dice, ah, pero mira. Porque la mujer mía no va a salir con la cámara. Muy buena idea, sí, así. Pero yo la María, apoyo, tú no has hecho tu corto. Ay, María, qué triste. No, no has tenido tu revelación. Se le impidió. Wow. Pero hicieron uno, como quiera. Hicieron uno, un documental. Tienes que hacer tu primer clavo. Porque el primer clavo te marca. Es verdad. Mi primer clavo te marcó. No te preocupes. Sí, porque te muestra que yo tenía que superar. Exacto. Y luego te vas superando. Y después tú dices, ah, verdad, hay que mixear. Y ya tú sabes para la próxima que se mixea. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el corto de semiótica debe ser mudo? Y se dan cuenta lo que no lo hacen mudo. Y dicen, es verdad que tenía que ser mudo. Dicen, pues, tenía que ser mudo. De que mierda. Yo todavía me acuerdo del. Oh, ¿y qué cosa aquí de Joshua? Yo nunca, Joshua. Exactamente. Tú sola, porque nadie conocía a Joshua. Pero yo estoy hablando estaba contigo. Tú solo conoces a Joshua. No, sí, dijo que no, así que está hablando sola. Mira, Firmo lo conoce, Maya lo conoce. Dime, ¿tú lo conoces, Robert? ¿Por qué digo así? Es un tipo que tiene un pajón. Sí, claro que lo conoces. Ah, que se sentaba al lado tuyo. Sí. Uh-huh. Ya. El marido de Ana. ¿Cómo olvidar el marido de Ana? Ay. Ese que no. Ya soy Leo. Abandonación, no la llamaron, por fin puedo escucharlo ustedes. Ah, ¿y quién la llamó? Déjame ponerlo. Mira, ahora tú te trancas en el baño, y cierras la puerta. Mira, yo creo que el día de la romana yo tenía menos bulla de fondo. Porque no estaba lo tuyo. Ok, ahora yo puedo hablar de la película. ¿Habla? Yo siento la película extremadamente kafkiana. No sé si es solamente yo, no, pero es una vaina como esta obsesión del trabajo con este tipo que tiene una
no sé, este cambio de vida de repente, como tan metamorfosis, como... Y él se convirtió en una moca, pero él tiene que llegar al trabajo. Fíjate que lo menciona en un momento. Sí, claro, tren, claro. Dicen, si fuera Kafka... Si fuera bueno. Kafka y todo volara. Claro, claro, 100% de... Jugo rica. Vaya, Dios mío. 100% de acuerdo. Continúen hablando. Continúa tú hablando. La semiótica, por esta evolución como cineasta, etcétera, no sé cómo. Yo siento de Kieloski, o sea, si yo veo la carrera de Kieloski en retrospectiva, yo también siento que él está pasando por este paso. Para mí, esta película se siente muy amateur comparado con Los Tres Colores o con Verónica. O sea, estos colores. Porque esa es una de sus primeras películas. Claramente, ficción. Obviamente, y se nota. Y se nota esta obsesión todavía con la realidad y con esta. Con el cine como tal. Y el cine como tal, como cine como materia. Etcétera. Sí, claramente. Es lo que te digo, o sea, de que para mí estos colores. Yo comencé a ver esta película y esta película en un punto yo no puedo enganchar con ella. O sea, en un principio yo no puedo prestar atención a la película. Y es porque, como algo yo siempre recomiendo a la gente, si tú hablas un gran autor, tú comienzas desde el inicio. Porque si tú comienzas como yo, desde Los Tres Colores, para cuando tú ves a Mateo, te dije, ¿qué es esto? ¿Por qué yo no estoy viendo esta maravilla técnica de este gran director? Y es porque no existe esta maravilla técnica de este gran director hacia este punto. Él tiene que aprender y a mí me pasa complicado para entenderlo de eso. A mí también me gustó al principio, pero yo no he visto otra color, así que quizá sea por eso. No, y qué bueno. Esta es la primera película del polaco ese, porque el polaco... Yo quiero ver otra color. Movie me lo tumbó y después nunca lo vi. Es que Nafe tiene más calle. Nafe es más viejo, es justo que tenga más calle. Un chima de calle, no tanta, pero un chima de calle. Pero sí, no, pero sin embargo, aún así, tú puedes ver este potencial ideológico que este tipo tiene. Porque la película se ve barata y los colores no son buenos, pero esa iluminación está planeada. Y esa fotografía tiene un sentido. Y para mí eso es como que... Qué interesante ver estos primeros filmes, estos grandes autores. Porque tú ves que aún desde un inicio estos tipos tienen algo grande pasando. O sea, no... Tal vez si yo veo la primera película de Michael Bay, yo no siento a Kafka en el medio, tú ves. Yo no digo de que, wow, esta historia tiene tanto nivel, tanto potencial, etc. Tú eres hater con Michael Bay, eso es lo que pasa. Tú no encuentras Kafka en Michael Bay, porque tiene que estar ahí. No, imposible. ¿Cómo voy a encontrar a Kafka? No, imposible. Bueno, vamos a echar esta vaina ya.